contesta. Maín. Maín, contesta. Ya voy. ¿Se ha comido ese quesito? ¿Mm? El menino. ¡Ah! ¡Acabamos el menino! Mira, Felicina. Son violetas. Se están escondiendo. Son muy pequeñas. Pero las hemos descubierto. ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Cómo te ha ido el día? Muy bien. Ah, me alegro. Vamos, Maín. Vamos a dar las buenas noches a las estrellas. Nos vamos a dormir. ¡Aupa! Papá, pero Dios, dime, ¿qué hacía antes de crear el mundo? ¿Quieres saber qué hacía? ¿Eh? Se contemplaba a sí mismo. Se amaba a sí mismo. Estaba bien consigo mismo. Porque, ¿sabes, Maín? Dios no está solo. Es un poco como tú, yo, mamá y también la Felicina. Nos queremos mucho, ¿no? Así es Dios. Él es amor. Eso es lo que hacía antes de crear el mundo. Y ahora viene... viene el número... ¡uno! Bueno, veamos. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Gana, Maín, la de Valponazca. Toma, este es tu premio. Te ruego que digas una oración por el Papa. Sabes, él ha dejado Roma y se ha refugiado en Gaeta. Ya sé que son cosas demasiado grandes para ti, pero tú no te olvides nunca de rezar por él. Debemos plantar nuestras raíces firmemente en Dios. Bien, Maín. Plantar nuestras raíces firmemente en Dios. Papá, o sea que uno es el árbol y Dios la tierra donde el árbol se planta, ¿es así? Papá. Mañana haré la primera comunión. No puedo quitarme a Jesús de la cabeza. Ya es hora de dormir ahora. A taparse bien. Venga. Buenas noches. Desde mañana será siempre así. O pensaré en el Jesús que he recibido al comulgar, o en el Jesús que debo aún recibir.
Como deseo agradar a Jesús. Un poco más cada día. Ya lo sabemos. ¡Basta, niñas! ¡A dormir! Chicas, rezamos un poco. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accipite et manducate, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Entonces, yo soy el árbol y tú la tierra donde planto mis raíces. ¡Papá! ¡Te estaba esperando! A ver, Maín. Si me quieres pedir un regalo, ahora lo puedes hacer. ¿Un regalo, papá? Sí. Bueno, ¿has visto, Teresa, qué vestido tan bonito llevaba? Ah. Su padre se lo ha comprado de la feria de Montaldeo. ¿Me llevas, papá, por favor? A mí las ferias me encantan. Sí, te llevo, te llevo. ¡Gracias! ¡Felicina, papá me lleva a la feria! Maín tiene buen gusto y siempre insiste en ir bien vestida. Pero no quiero que se vuelva una creída, ¿eh? Pues ya presume bastante. El otro día le decía a Petronila, el corpiño nuevo me tiene que gustar a mí. Ha de quedarme bien a mí, no a mamá. Pero tú no se lo digas, ¿eh? Ah, no. La Valponasca y Mornese son un mundo pequeño. Para mi Maín, me gustarían horizontes más anchos, que conozca a otras personas. Pero no te preocupes, que yo estaré con ella. Para las señoritas. ¿Te gustan? Muchísimo. ¡Zapatos! ¡Lindos zapatos! Yo me dedicaré. Dígale que no se preocupe. Mirad qué bonitos son. Sí, son muy bonitos. Ya me gustaría tener unas botitas así. Vete conmigo. El otro día vi pasar unos animales. ¿Y cuáles? Focas y unos caballos. Música.
cuando papá me las compró, me parecía que podía tocar el cielo con la mano. ¿Y ahora? Tiene razón el padre Pestarino. Es mejor ser que parecer. Es más hermoso. Así, ya no podré encontrar jornaleros para las viñas. ¿Sabes lo que dicen? Esa chica trabaja demasiado. No podemos seguir su ritmo. ¿Y no estás contento, papá? Eres igual que tu madre. Impetuosa e impaciente. Pero también soy como tu papá, ¿no? Sí. Tienes buen juicio. Y sabes lo que quieres. Pero cuando juzgas a alguien o alguna cosa, ¿qué te dice siempre el cura? Que te debes templar en la humildad, en la dulzura y en la bondad. De lo contrario, te volverás testaruda. Ay, si alguien me contradice, yo me enciendo como a las brasas. Me tiemblan los labios. O a veces lanzo una mirada así, seria, y me escapo corriendo. ¿Y qué dice el padre? Uy, a padre Pestarino no se le escapa nada. Pone unos ejemplos para explicarse tan acertados. Se entretiene con todos los que encuentra. Explica el Evangelio por doquier, en las calles, en las casas y en la iglesia. Escúchale siempre, que él es un hombre de Dios. Y además estudió en Génova, ¿eh? Podrá enseñarte muchas cosas. Hazle caso. Chicas que han hecho voto de virginidad por un año. Yo conozco una que lo ha hecho por 2 años. Yo no entiendo por qué se tiene que pedir permiso para hacer voto de virginidad. Y tampoco entiendo por qué hacerlo solo por un tiempo. Yo ya lo he hecho para siempre. No creo haber hecho mal. ¿Por qué dicen por un año o por 2 años? Con Dios el amor es para siempre. Y yo he elegido a Dios. ¡Para siempre! De la mañana a la noche. Lo hago todo con él y por él. Lo hago todo por amor. Todo.
Maine, es muy tarde. Tú deberías descansar. Vete a dormir. No te preocupes por mí. Felicina, duerme. Yo enseguida voy. Mañana tenemos que madrugar para ir a misa. ¿Y tú? Yo termino esto. Así cuando volvamos de misa ya estará todo listo y papá podrá empezar a trabajar. Maine, ¿puedo decirte una cosa? Dime. Ayudas a mamá en la cocina y a lavar. Ayudas a papá en la viña. A mí me dejas hacer solo las pequeñas tareas de casa, porque las más pesadas las haces siempre tú. ¿Y con eso? No, es que tú rezas mientras haces todo eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo desvelaremos los tesoros del paraíso si no rezamos? Maine, ¿pero cuántas llaves para abrir los tesoros del paraíso? No, es la plegaria, mi tesoro. No es lo que hago. Y ahora buenas noches, Felicina. Buenas noches. Preguntémosle qué hora es. Así no verá que tenemos miedo. ¿Qué hora es? Son las 3 de la madrugada. ¿Qué hacéis solas a estas horas? Vamos a la iglesia. ¿Tan temprano? Tendremos más tiempo de rezar. ¿Recuerdas de aquella vez con la nieve? Cuando se abrió la puerta de la iglesia. No conseguimos levantar los zuecos. No nos podíamos ni mover. Y aquella vez que estaba tan empapada de lluvia que para que no me viera el padre me tuve que sentar lejos de su confesionario. Debería ser siempre verano cuando venimos a misa. Jesús, cuando estoy aquí en la iglesia siempre es verano. Yo pienso siempre en ti. Todo lo vivo contigo. Y todo lo hago con amor. Siempre. Eres como el agua del arroyo en el valle. Como el agua del río Roberno. Como un racimo aferrado a la vid. Así me aferro yo a ti. Ahora, después de cenar, Maine desaparece. ¿Dónde se meterá? Digo yo. Realmente, desaparecen todos. Incluso los pequeños. Vamos a buscarlos. Jesús está allí, en el sagrario de la iglesia. Si queréis, podemos hacerle compañía. Repetid después de mí. Jesús, eres un manantial. Jesús, eres un manantial. Jesús, eres como un sol que nunca se pone. Jesús, eres como un sol que nunca se pone. Jesús, eres verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, eres verdadero Dios y verdadero hombre. Ángela Macaño ha vuelto de Génova.
Padre Pescarino la manda a estudiar para maestra. En el pueblo dicen que será ella la maestra de las chicas. Parece que le ha dicho a su prima que quiere vivir como una monja en casa. No solo ella, hay otras que quieren vivir como monjas en casa. Se lo han dicho al padre Pescarino y él está de acuerdo. Ay, cuánto me gustaría formar parte de ese grupo. Pido vuestra atención, amigas. Sentaos. Estamos aquí para celebrar el nacimiento de la asociación y para agradecerle a padre Pescarino el importante papel que nos da las mujeres en la vida de la parroquia. Hoy nace la Asociación de las Hijas de la Inmaculada. Sois 5, desde la mayor hasta la más pequeña. Seréis levadura en medio de la gente de Mornese. Levadura con el ejemplo, siempre. Levadura con la palabra, cuando sea útil. Vivid hasta el fondo los valores del Evangelio. La guía será ella. El camino que habrá que seguir es ella. Ella, el ejemplo. A ti, único y dulce esposo, quiero estar unida. A ti solo quiero amar. Por ti todo dejar. Quiero vivir para ayudar a todos los que de mí necesitan. Y a todos quiero llevarlos a ti. ¡Aupa, Lili! ¡Bueno! ¡Muy bien! A ti solo quiero amar. Por ti, todo dejar. A ti, único y dulce esposo, quiero estar unida. A su sitio. Voy corriendo a encender el fuego. Desgraciados que están peor que nosotros. Mejor recemos para que Dios les cambie el corazón. ¿No será mejor que vayamos a vivir al pueblo? ¿Y si le hubiera pasado algo a alguno de nosotros? ¡Hay que subirlo todo! Sí, aquellos para allá, ¿eh? Jesús, desde aquí no te veo.
pero estoy a pocos pasos. Todavía no he parado desde esta mañana y he estado un cuarto de hora sin pensar en ti. Nunca más un cuarto de hora sin pensar en ti. Mamá, voy donde el señor cura. ¿Necesitas algo? No, pero no tardes, que se hace de noche. Así que estáis en Mornese. ¿Se han adaptado los tuyos? Papá y mis hermanos mayores tendrán que subir todos los días a Valponasca. Alguna vez también mamá. Los pequeños están bastante contentos. ¿Y tú? ¿Y me lo pregunta? Soy feliz viviendo cerca de la parroquia. No echaré de menos mi ventanita. Maine, quería hablar contigo. En el pueblo hay algunos casos graves. No lo sabe todavía nadie fuera de la familia donde han empezado. Hay que rezar mucho. Las tropas francesas, al volver de la guerra, han pasado no lejos de aquí. Podrían habernos dejado algo mucho más grave de lo que podemos imaginar ahora. Padre Pestarino, dígamelo, por favor. ¿A qué me debo preparar? No puedo decir nada más. Maine, quédate tranquila. Sé que puedo contar contigo siempre. O mejor, puede hacerlo Dios. No lo olvides. Tengo miedo. La gente muere. Dicen que se trata de tifus contagioso. May, corre. Ha llegado a casa el señor cura. Está hablando con papá. El peligro de contagio, ¿no lo ha tenido en cuenta? ¿Mandar a Maine a cuidar de parientes enfermos de tifus? No, no, reverendo, no es posible. No podría llevar la casa yo sola. Y además los niños. ¿Y las viñas? ¿Cómo hacemos sin ella? Maine trabaja como 3 jornaleros juntos, padre. Oiga, yo allí dentro a Maine no la mando. Pero si ella dice que quiere ir, no me opongo. Yo voy, papá. Mamá, yo voy. Ellos me necesitan. Se han curado todos. Pronto estarás curado tú también.
Estarino. Quiero que me traiga cada día la Eucaristía. Teníamos que haber dicho que no. Fue usted quien insistió. ¿Pero qué dices? Pensad, qué hermoso regalo sería para mí si muriese. Mártir por amor. No puedo pensar que deje de estar con nosotros. Esta casa ahora está apagada. Y yo que le decía, modérate, Maín. Mi hija mayor. La perderemos. ¿Y si vuelve, cómo? Papá, no hables así. Verás, no la perderemos. Recemos. Recemos como ella hacía. La Virgen te ha protegido y te ha dejado con nosotros, para que nadie llore en nuestra casa. Jesús, ya no puedo levantarme al alba. Ya no puedo hacer trabajos pesados, ni ir a misa por la mañana temprano. Si todavía me das un poco de vida, haz que se olviden todos de mí. Yo estoy contenta de que me recuerdes solamente tú. En primavera me pondré más fuerte. La vida vuelve. Todo renace. Pero mis fuerzas no. Yo, que era más fuerte que los jornaleros de mi padre. Yo, Maín, la gran trabajadora de Valponasca. Dios mío, ¿qué quieres de mí? Haz que lo entienda. Dame una señal. Muéstrame el camino. Si supiera trabajar de modista, ¿a cuántas chicas podría reunir? ¿Y cuánto las ayudaría? Las mantendría lejos de la calle, de los peligros, y las llevaría a ti, María. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que veo? ¿Me las confías?
enseguida, pero no aquí. Vamos. Me parece entender que el señor quiere que nos ocupemos de las chicas de Mornese. Es más, lo quiere María. Estoy segura. María, que nosotras te lo ha dicho ella. Sí, en cierto sentido me lo ha dicho ella. Escucha, Petronila, tú no eres fuerte. No puedes ir a las viñas. Y yo, después de la enfermedad, tampoco puedo. Pero las dos queremos hacer el bien a muchas chicas de Mornese. ¿No es verdad? Sí, claro, pero ¿qué les contamos? Lo he pensado. ¿No te parece que si supiéramos coser, lo conseguiríamos? ¿Quieres aprender a coser? Queremos aprender a coser. Yo también. ¿Y cómo? ¿Quién nos enseñará a coser? Valentino Campi. Es un buen sastre y un excelente cristiano. Sí. Sí, creo que tienes razón. Pero dime que coseremos solo para mujeres. Prométemelo. Escúchame bien. Aprenderemos a coser para alejar a las chicas de los peligros. Para que mejoren. Para que se acerquen a Jesús y lo amen. ¿Pero cómo viviremos? ¿De qué comeremos? Viviremos de nuestro trabajo. Mira esas dos, hay que ver lo que nos inventan. Con tal de no ir al campo a trabajar, ala, al taller. Y con un hombre, además. ¿Pero qué se creen que son? Si supieras lo que dicen de ellas las otras hijas de la Inmaculada. Lo he oído. No la soportan ya en el grupo. Lo hacen todo por su cuenta y se creen mejores que las demás. La modista deja el pueblo y nos deja sus clientes. Pronto tendremos un taller nuestro. Ángela Macaño me lo ha prometido. Nos alquila una sala en su casa. Main, puede ser una idea mía. Pero me parece que las otras hijas de la Inmaculada están celosas de ti. ¿De mí? ¿Y por qué? Dicen que te pasas de emprendedora, que quieres llegar quién sabe dónde. Yo solo quiero hacer el bien a las chicas. Solo eso quiero. ¿Qué has hecho? Dos mangas iguales. Y ya no hay tela para hacer otra. Oh. La cogemos de la parte de delante. Y después, en su lugar, le cosemos unas flores. Pero, ¿qué hará la señorita si la mitad del vestido es distinta? Tendrá que ponerse un delantal. Aquí hay poco sitio. Estamos muy apretadas. Por eso me he equivocado. No. La casa sigue siendo la misma, solo que ahora somos más. Nos cambiamos de casa. Crecemos. Nos vamos a otro lugar. Los dos cuartos son vuestros. Me alegro mucho. Gracias, maestro Podrato. Hasta pronto, pequeñas afortunadas. Hasta pronto, maestro Podrato.
Mira, Petronila, lo estamos haciendo todos solas. Un taller solamente nuestro. ¿Pero qué dirán las otras hijas de la Inmaculada? Nosotras lo hacemos por las chicas. Nosotras a las chicas las tenemos solo de día. Chicas, recordad, cada puntada es un acto de amor a Dios. Mientras trabajamos, le amamos. Hablad poco y reflexionad mucho. Volvamos al trabajo, ¿no? Me han dicho que aquí os ocupáis de las niñas. Estas son mis hijas. Quiero que se queden con vosotras. Mi mujer murió hace pocos días y yo trabajo en las ferias. No tengo a nadie a quien dejarlas. Nosotras a las chicas las tenemos solo de día. Aquí no ha dormido nunca nadie. ¿Me las confías? Venid. Sin miedo. Adelante, adelante. Saludad, niñas. Hola, bienvenidas. Desde hoy nuestro taller es una verdadera casa. Venid conmigo, os preparo una cama. No sé cómo, pero os la preparo. Muy bien, niñas, muy bien. También yo quiero quedarme aquí con ellas. Tú tienes ya una familia y una casa que te espera. También esta es una casa, lo has dicho tú. Quiero vivir aquí yo también. Rosina, hablaré con tu padre. Yo tengo hambre. Por favor, el agua. Sí, pero siempre a medias. Yo amo lo que ellas aman. Qué hermosas son. Brilla en ellas la alegría. Brillarán todavía más cerca de ti, María. Quería hablar con vosotras. Es justo que lo sepáis. Volví ayer de Turín. He estado con don Bosco. Ya le conocéis. Y os digo con alegría que yo también soy salesiano. No pensará irse, ¿verdad? ¿Y Mornese? ¿Y nosotras? Bueno, me hubiera gustado ir a Turín. Quería estar con él. Pero don Bosco ha dicho que tiene grandes sueños, grandes. Y de lo demás no dice nada. ¿Grandes sueños? Ha dicho solo eso. Pero me ha dado para vosotras la medalla de María Auxiliadora. Una para ti, Petronila. Y una para ti, Maín. Las ha bendecido él mismo. Me ha dicho que recéis, don Bosco, pero sobre todo que sigáis haciendo el bien a las chicas, todo el que podáis. Quiero invitarla a Mornese. Prometo que vendrá.
Las niñas me han pedido que me quede alguna vez a dormir con ellas. ¿Qué te parece? Ellas estarían felices. Les daría las buenas noches como podría hacer su madre. Pero no está ahí a Petronila. Sí, pero a mí también me haría feliz. Tu casa sigue siendo esta, recuérdalo. Es hermoso lo que haces por esas chicas, pero recuerda que tu familia está aquí. Vengan, tienen otras cosas en la cabeza. Toda la culpa es de Maye. Es una mujer muy rara. Y se lleva detrás a la pobre Petronila. Entonces, ¿empezamos la reunión, chicas? Adelante. Llamar. ¿Ha pasado algo, padre? Siéntate, Maín. Escúchame. No sé cómo decírtelo. No se puede continuar así. La gente habla. Y lo que dice no es bueno. De las hijas de la Inmaculada, ya lo sabías, pero ahora no están solo ellas en tu contra. Por todas partes se dice que lo que tú quieres es mandar... ¿Qué quiero mandar? ¿Yo? Yo quiero solo que las chicas aprendan un oficio, para que no se pierdan. Padre Pestarino, usted sabe cuánto me preocupan. Lo sé. Claro que lo sé. Pero tendrás que alejarte durante un tiempo. Al menos hasta que las aguas se calmen. ¿Alejarme dónde? Irás a Valponasca. Alguien ayudará a Petronila con las muchachas, te lo prometo. Es una gran prueba para ti. Es como si te lo pidiera Jesús. En el silencio de Valponasca, en sus recuerdos, te elijo a ti. Mirando por mi ventanita, te elijo a ti. En esta tempestad que me hace sufrir, yo te elijo a ti. Echo de menos a las muchachas. No entiendo lo que ha pasado. Jesús, amor de mi amor, dame fuerzas. Yo te elijo a ti, porque tú me has elegido. Angelie Santi, attorno a te, cantano dormi insieme a me. Ama ogni cosa, t'ama perché l'ha fatta Dio pensando a te. Thank you.
casas de arriba, abajo. Y luego, de abajo, arriba. ¿Lo ves? ¡Os he traído a Maín! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué alegría! Desde hoy dormiré aquí con vosotras. Y os traigo también una gran noticia. Es una noticia para todo el pueblo. Dentro de un mes, Don Bosco vendrá a Mornese con sus muchachos. ¡Don Bosco! Y estará hasta la fiesta de la Virgen. ¿Con sus muchachos? ¿Y cómo hacemos? ¿Dónde los metemos? Algo nos inventaremos. Me ayudaréis a preparar para ellos mi casa de Borgo Alto. Ahora no, luego. Y después vas allá. Anda, anda. Espérame. Sí, pero vamos después. Hola. Hola, querida. No, no me lo digas. Hola. No he muerto una fiesta más grande. Míralo, es un santo. Bienvenido. Gracias a todos. Qué gusto que haya venido. Os bendigo a vosotros, vuestras tierras y a vuestras familias. Que Dios os proteja y os haga felices. Yo rezo por vosotros, pero os pido que recéis por mí y por los chicos que viven en las casas salesianas. Rezad por Padre Pestarino, que está haciendo mucho por Mornese. Le pido a Dios que os bendiga a todos. Buenas noches. Maín, qué atrevida has sido ponerte en primera fila, en medio de todos esos chicos. Parecías extasiada. Era como si Don Bosco me leyese dentro. Sus palabras las esperaba desde hace tiempo. Don Bosco es un santo, lo dice mi corazón y yo lo sé. Don Bosco, gracias. Hoy he estado muy alegre. La santidad es eso, estar siempre muy alegres. ¿Cómo hacemos nosotras con las chicas? Padre Pestarino dice que también allí hacen el oratorio el domingo, mientras que durante la semana enseñan un oficio a los muchachos. Igual hacemos nosotras. Quiero decirle una cosa. Tengo todo este terreno alrededor de la casa aquí en Borgo Alto y, verá, quisiera que se construyera aquí el colegio del que le he hablado. Este es un lugar maravilloso. Haga que le eche una mano a la gente de Mornese y constrúyalo. Un colegio aquí en Mornese es una buena idea. Poned manos a la obra y cuando esté listo vendré a inaugurarlo. Mientras yo me encargo de la basílica para nuestra madre auxiliadora en Turín, vosotros hacéis un colegio para sus hijos.
He conocido un pequeño grupo de muchachas en Mormesa. Hacen lo que nosotros en el oratorio. El domingo misa, catecismo, juegos y alegría. Durante la semana enseñan un oficio a las chicas del pueblo. ¿Y bien? Me han pedido permiso para vivir por su cuenta, si consiguen mantenerse. Padre Lemoine me dijo un día que tendría que haber hecho por las chicas lo que estoy haciendo por los muchachos. Oratorios, escuelas. ¿Y qué le respondió? Que tendríamos a las hermanas, pero un poco más tarde. Y luego he visto a esas muchachas. Me han impresionado y me han hecho pensar. Lo que he visto y oído en Mornese es exactamente lo que hacemos en Turín. Ahora estoy seguro de que es la voluntad de Dios que nos ocupemos también de las chicas. He recibido vuestro parecer positivo y aquí queda escrito mayo de 1871. Es una fecha para la historia. Para la congregación que deseo fundar ya tengo la aprobación del Papa. Y pensando en algo más concreto, propongo que se destine a esta obra la casa que Padre Pestarino está terminando en Mornese. Gracias por habernos dejado la casa. Es espaciosa. Las chicas son cada vez más numerosas y el trabajo aumenta. Me he trasladado muy a gusto a Borgo Alto, también para seguir de cerca las obras. ¿Hay algún problema? Hoy he recibido esta carta de Don Bosco y me parecía justo que la leyésemos juntos. Venid, sentémonos. Padre Pestarino. Yo quiero destinar el colegio que usted está construyendo en Mornese no ya a los chicos, sino a las muchachas. Las nuevas monjas se llamarán Hijas de María Auxiliadora, como la Virgen de la Basílica que estamos levantando aquí en Turín. La Basílica es un monumento de piedra. Ellas serán el monumento vivo a la Auxiliadora. Siga a las que obedecen, incluso en las pequeñas cosas que no se ofenden por las correcciones recibidas y se mortifican con alegría. Son las hermanas que la Auxiliadora quiere. Pensad cuando se sepa en el pueblo. Todos esperan un colegio para los chicos. Se sentirán engañados. Quizás la tomen con vosotras. Yo tendré que explicarlo. Pero vosotras tendréis que ser fuertes. Gusanos de seda. Toma esta hoja de morera. Hagamos cuentas. Uh-huh. A ver, 24 liras de la seda vendida. De los vestidos que hemos cosido... 46 liras. En total, este mes hemos ganado... 24... 70 liras. No es mucho, pero para vivir nos basta. Tengo que ir a pedir trabajos por encargo, vestidos para coser. Tenemos que ser más autónomas. Las chicas nos han mandado polenta, harina, patatas, hasta leña. Entre nuestro trabajo y lo que nos dan a cambio de lo que les enseñamos, por el momento nos arreglamos para ser autónomas. En el pueblo nos aprecian todavía. Pero cuando vayamos al colegio destinado a los chicos, ¿qué pasará? No te preocupes. Tendremos que tomar una decisión importante. Don Bosco sabe lo que hace. Tengo frío. Thank you.
también tú. Os he reunido a todas porque en este momento tenéis que decidir si queréis ser monjas. Don Bosco quiere fundar un instituto. ¿Sabéis lo que eso significa? Es una decisión importante, una decisión para toda la vida. Pensadlo bien. Quien no lo elija, permanecerá en la propia familia y seguirá haciendo el bien en el pueblo. Pero quien levante ahora la mano, optará por este camino y formará parte del nuevo instituto. Bien. Para las que habéis elegido seguir viviendo en familia, la superiora es Ángela Macaño. Os llamaréis nuevas ursulinas. Ahora votad con plena libertad quién será la superiora del nuevo instituto. Escribid el nombre en estas hojas. Queda elegida superiora María Domenica Mazzarello. Yo no puedo aceptar. Os lo agradezco, pero no soy capaz. Creedme, no sería capaz de hacer de superiora. Entonces, por el momento, te llamaremos vicaria. Os trasladaréis al colegio de Borgo Alto. Mudaos de noche, por favor. El pueblo todavía está agitado a causa del colegio. Quédate conmigo. Guíame. Yo te sigo. Contigo no tengo miedo. Papá, esta sigue siendo mi casa. Y vosotros seréis siempre mi familia. En la necesidad sé que llamaré a esta puerta. Y vosotros no me la dejaréis cerrada. Estamos en esta nueva casa tan grande para nosotras. Pensad qué hermoso. Justo hoy otras tres chicas han elegido a Jesús. Y me han pedido formar parte de nuestra familia. ¡Ahí van las beatas! Os cansaréis pronto, no podréis aguantar. Nadie os mandará ya las chicas al taller. Pasaréis hambre. El colegio era para los chicos, qué vergüenza. Entremos, chicas. Todo el pueblo nos es enemigo. Esta es otra gran prueba que ofrecerá Jesús. Maín, ¿y si las familias no mandan a sus hijas a nuestro taller? ¿Cómo daremos de comer a las pequeñas si nos falta trabajo? No nos dejemos abatir por las críticas. Si escasea la comida, iré yo a pedir algo a mi familia. Entremos. Estamos aquí porque lo ha querido Don Bosco. ¿Has oído que Don Bosco ha llegado antes de lo previsto? No lo esperaba nadie. Se quedará solo un día. Por tanto, la profesión es mañana. Mañana se harán monjas. ¿Te imaginas qué emoción para ellas y para nosotras? Sí, ya están preparando la capilla a toda prisa. ¿Quién sabe dónde harán los ensayos? Ella que lee muy bien puede hacer el papel del obispo. Vamos. Ven. Mi dedema. Hijas mías, ¿qué es lo que pedís?
Pedimos profesar las constituciones de la congregación de las hijas de María Auxiliadora. ¿Habéis considerado lo que significa? Entre las plantas pequeñas, una tiene mucho perfume, el nardo. Mas para que el nardo exhale su suave perfume, es necesario golpearlo. Sufrid con Jesús y por Jesús. Pertenecéis ahora a una familia religiosa que es toda de la Virgen. El instituto tendrá un gran porvenir si os mantenéis pobres, sencillas, mortificadas. Vosotras sois el monumento vivo de agradecimiento a esta nuestra madre. El monumento vivo son las hijas de María Auxiliadora. María Domenica Mazzarello, en adelante llamadla madre, porque fue la primera de vosotras en afrontar las dificultades. Escuchadla y obedecedla. Por ahora será vicaria, porque la verdadera superiora de la casa es la Virgen. Vuestra vida continúa, ahora como antes, pero ahora sois esposas de Cristo. No lo olvidéis y estad alegres. Pero no sabe Don Bosco que esta es la casa de la felicidad. Bien, muy bien. Ahora vuelvo. Adelante. Madre, estoy preocupada. Tenemos poca leña. La despensa está vacía. No nos llegan ayudas del pueblo. La gente sigue en contra de nosotras. Con la gente tenemos que tener paciencia y rezar por ellos. Lo entenderán.
Para la leña, vamos a la colina, al bosque de mi madre. Y para la comida haremos como tantas otras veces. Iremos todas al castañar. Temo que algunas novicias no resistan las penurias y la pobreza. No debemos ser religiosas solo de nombre, sino de hecho. Es una gracia tan grande para nosotras, pobres campesinas de Mornese, el ser esposas de Jesús e hijas de María Auxiliadora. Las chicas no han visto nunca a nadie vestido con tanta elegancia. Son muy modestas. De francés no saben una palabra. Niñas, venid a saludar a vuestra profesora de francés, la señorita Emilia Mosca. Buenos días, señorita. Buenos días. La pobreza de la casa es grande, pero aún más grande es la alegría que la acompaña. Aquí todo se hace por amor. Lo aprenderá. Desde la cosa más pequeña a la más grande. ¡Ay, no! ¿Qué hora es? Madre, pero yo no tengo reloj. Respóndeme que es la hora de amar al Señor. Es la hora de amar al Señor. Cuida mucho de las chicas, con paciencia infinita y con dulzura. Madre, han llegado las hermanas Sorbonne. ¿Dónde están? En el jardín. Vamos. Enriqueta, os esperábamos. Gracias, madre. Le presento a mis hermanas. Bienvenidas. Yo quería ser monja con toda el alma, pero no podía dejar sola a mis hermanas, ya huérfanas de madre. Como ya le he dicho a don Bosco, es una dicha teneros a todas aquí. Adelante. ¿Y vosotras? Os guardo una sorpresa. ¿Nos vamos? Buenos días. Buenos días, madre. Buenos días, Emilia. Quería hablarle. Dime, Emilia. Hace tiempo que estoy aquí y he visto mucho. He observado con atención. ¿Y qué has visto? Que las muchachas cambian al contacto con su bondad. Emma, por ejemplo, era muy ambiciosa. No hacía más que abrir y cerrar su baúl lleno de frivolidades. Y no quería saber nada de rezar. Ahora es otra persona. Y también María Belletti. Era un poco despreocupada al principio, pero ya no lo es. ¿Y qué más has visto? Las hermanas Sorbonne. Las cinco. Usted las ha acogido con un gran corazón. Y he visto la unión y la armonía que reina en esta casa. Y como usted es austera, consigo misma, pero protectora y maternal con nosotras. ¿Me querías decir solo eso? Bueno, sí. Quería decirle que quiero quedarme aquí para siempre. ¿Me admite entre las novicias? Te confío la dirección de la escuela y del internado. ¿A mí? Sí. Ahora ve tranquila. Emilia, me gustaría aprender a escribir. Aún no lo sé hacer. La nieve cae.
Sobre las colinas de Mornese. Manolenta y rebelde. La humildad nos ayuda a todos, a mí también. Mi caligrafía es un completo garabato. Pero quiero aprender a escribir. ¿Por qué? Porque me espera una larga tarea. Y no puedo hacerla sin saber escribir. Yo buscaba un convento. No lo toquen. Y tampoco el baúl. No pienso quedarme. Catalina, verás cómo vivimos. Quédate al menos un mes de prueba. Ni un día siquiera. No has venido para hacerte religiosa. Sí, pero no imaginaba esto. Yo quería un convento. ¿Y qué ves aquí? Veo mucha confusión. Es verdad, no somos perfectas. Por eso somos humildes, confiadas, alegres. ¿Quieres que te diga una cosa? Es aquí donde te quiere el Señor. Si te vas, ¿qué le dirás después a Dios? Desde que tenías 10 años, he comprendido cómo eras por dentro. El secreto de tu trabajo, de tu alegría, es solo uno. El amor a Dios, sin medida. El tiempo pasa. Mis estaciones han estado marcadas por tu historia, Maín, y por la historia del instituto, que crecerá. Está ya creciendo. Adelante. La molesto, madre. Sé que es un momento doloroso. No, por favor. ¿Y el baúl? En el dormitorio. ¿Estás contenta de haber dicho que sí a Dios? Estoy aquí para decirle que soy feliz. Porque esto es un convento. Pero es sobre todo una casa. Es una familia. Pronto tendremos más casas como esta. Gracias de nuevo. Vuelvo al patio. Las niñas me esperan. Quería comunicarle que hace pocos días, el 8 de octubre, las primeras hermanas dejaron Mornese para dirigirse a Borgo San Martino con el fin de abrir la segunda casa del instituto. Llevarán consigo el espíritu de Mornese, espíritu de pobreza, amor al sacrificio, fidelidad a las constituciones y oración hecha de corazón y acompañada siempre de gestos de bondad. Hemos abierto 8 casas y aquí están las primeras misioneras. Pronto iréis a Génova y desde allí embarcaréis para Uruguay. Todos los campanarios que encontréis de aquí a Génova os indicarán el camino. Estad alegres en todo lo que hagáis. Os encomiendo que os améis, que soportéis vuestros defectos siempre con caridad y dulzura. Don Bosco nos llama a trabajar entre las muchachas del pueblo, entre las más necesitadas. Thank you.
Dejaré mis lugares para siempre. Aquí, donde te conocí. Aquí, donde me has hablado. Y te he seguido. Te dejaré en Mornese para ir a Niza. El sufrimiento me ha herido muchas veces. La muerte de mis hermanas jóvenes me recuerda que nuestra verdadera casa es el paraíso. Cuánto pienso en todas ellas. Tú aquí. Y yo aquí. Te he dejado a ti y a mis hermanos con el corazón triste. Papá ya no está entre nosotros. Y cuánto lo echo de menos. Aunque sé que ahora lo tenemos aún más cerca. Adelante. Hemos terminado el tapiz que usted había empezado. ¿Le gusta, madre? Muy bonito. Lo habéis terminado pronto. Qué aplicadas. Los albañiles han terminado las obras de las nuevas salas de dibujo y de música. Y hoy hemos acogido a 15 chicas nuevas. Las he colocado en el dormitorio del primer piso. Has hecho bien. La veo fatigada, madre. Debería descansar un poco. Quiero acompañar a las misioneras de la tercera expedición al puerto de Génova. Y luego... quizá a Marsella, para esperar con ellas a que suban al barco. Main, la expedición parte el 3 de febrero. Y si viajas, pasarás mucho frío. Y con esa tos, además, piensa en todas tus hijas. Petronila, yo no tengo hijas, pero tengo muchas hermanas. Y todas me interesan de la misma manera. Pero las misioneras necesitan que yo las acompañe. Ha llegado una carta de la casa de San Cid. Ha llegado una carta de la casa de San Cid. La madre ha acompañado a las misioneras hasta Marsella, donde han embarcado y ahora está en San Cir. Sigue con fiebre alta, muy alta, y no puede viajar.
Hermanas queridas, misioneras mías, todas. La distancia que ahora nos aleja es grandísima. Esperaba ir a haceros una visita, pero un mar inmenso nos divide. No hay que alegrarse ni entristecerse demasiado por ninguna cosa de este mundo. Es tan breve esta vida. Llegará pronto el día en que nos volvamos a ver en el cielo. Amad y maravillaos siempre. Lo que se enseña con el ejemplo permanece. Muero como esposa de Jesús, hija de María Auxiliadora y de Don Bosco. Deseo esta gracia para todas vosotras, a quienes tanto he amado, y que ahora amaré todavía más. Jesús, eres toda mi fuerza. Si te conocieran como yo te conozco ahora,